quebré el peroné, la rodilla. Mi hijo tiene parálisis cerebral, que nació de 6 meses de gestación. Mi esposo, diabético y no le sirven los riñones, está dializado. Son tumores, tengo una lesión medular y lesión en 2 vértebras. Estuvimos cerquita de él, sí, mucha alegría, mucho gozo, mucha paz. Sí, me tocó la mano, me dio la bendición. Es algo que no tengo palabras, ¿cómo explicarla? Mucha alegría, impresión al verlo. Nos llenó de orgullo de estar aquí, poderlo saludar. Mi hijo sobre todo tuvo la suerte y la bendición de que el Papa se acercara a él y le tomara sus manos. Y fue una emoción inmensa, la verdad. Le pedí salud y le pedí por mi familia, le pedí por la paz del mundo. Todo el amor del mundo para mi familia, para tener esa fuerza, para seguir en este caminar hasta que Dios lo disponga. Pues lo principal que es la salud para él, para todos los que estábamos ahí presentes, que todos de alguna manera son enfermos. Salud para todos y para principalmente también para los niños con autismo. Pues que yo sanara, salud a mi familia. Es que este momento creo que va a ser irrepetible y no sabemos hasta cuándo tengamos nuevamente la suerte de volver a ver al Papa.